Bueno, poder retornar con cada uno de ustedes y poder entender de que anhelamos un día más. Este es un día de gracia, un día de esperanza, un día de amor, un día de revolución. No de aquellas revoluciones que nos pueden decir en el área cualquiera que fuere política, aparte de lo que es el espíritu de la revolución, es el bienestar por los demás. Pero hay alguien que hizo una revolución de amor, una revolución que nadie más ha podido volver a hacerlo, porque lo que hizo fue de una manera pura, santa y sin mancha. ¿Quién es? Por supuesto, usted ya lo sabe, es el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, y por eso vale la pena hoy día hablar un poco acerca de valorar a Dios. Cuando hablamos de Dios, la idea no es simplemente tenerlo como nombre. La idea es más bien poder establecerlo como una verdad en nuestro corazón. Permítame leer algo sobre lo que es el amor, y se dice que muchas veces creemos que el amor es el vínculo perfecto entre varón y mujer y que nunca se romperá. Pero le pregunto, ¿eso puede suceder ahora que nunca se rompa? A la luz de la Biblia, ese tendría que ser nuestro mandato, que nunca se rompa. Pero ¿sabe que día tras día va aumentando el número de rompimientos matrimoniales? Va aumentando el número de divorcios, va aumentando el número de separaciones, va aumentando el número de abandonos, va aumentando cada vez y cuando, va aumentando tristemente la desesperación y la soledad. Hace 2000 años y más sucedió algo especial, de que un niño era nacido y que este su nombre sería llamado Emmanuel, el Dios con nosotros. La historia comienza de esta manera, de que estaba tan destruido el mundo, estaba tan despedazado el pueblo, que fue necesario de que alguien pague por esas circunstancias de dolor, de aflicción, por lo que estaba pasando todo un pueblo. El pueblo de Israel estaba sometido a presiones, estaba sometido a idolatrías, a destrucciones, a afanes netamente económicos, sociales, pero habían olvidado en su conciencia lo que era el efecto de su vida, la vida del que había creado, del que había dado una esperanza. ¿Sabe el buen Creador, el Dios omnipotente, ese Dios que ahora se lo olvida, que ahora ya no se lo toma en consideración, o que si le tomamos en consideración solo por un punto momentáneo de una necesidad, desesperación, de una angustia, pero no porque tenga ese afán real de poder estar con Él? Eso es lo doloroso. Es aquel que creó los cielos, la tierra, el mar, la luna y las estrellas. Es aquel que le ha dado la vida, que le ha dado las manos, que le ha dado las piernas, que le ha dado el cerebro, que le ha dado la cabeza, que le ha dado todo lo que usted tiene. Pero sin embargo es el menos tomado en consideración. Amar a Dios, valorar a Dios, es el tema de hoy día. Porque creo que necesitamos nosotros entrar en una valoración verdadera para aquel que hizo todo por nosotros. Usted ha salido a la ventana de su casa, o cuando sale para su trabajo, de pronto si tiene la oportunidad de madrugar y salir muy temprano, usted pueda respirar un aire muy puro, o puede ver la luna, las estrellas, puede ver por allí el nacimiento del sol, puede ver también el mover de las flores, de los árboles, de pronto puede ver por allí una mariposa, puede ver algo que se mueve, y usted dice, ¿y esto? Eso se llama amor. Y ese amor es un amor único, es un amor verdadero, es un amor especial que nos ha entregado el Señor Jesucristo. Queremos declarar el día de hoy cuánto amor Dios ha tenido para usted y para mí. Cuánto amor
ha habido de parte de Dios para que Dios mismo haga una transformación en nuestro sentir de lo superficial a lo real. Una experiencia de no solo hablar acerca de Dios, sino poder experimentar más allá. ¿Qué es Dios para usted? Muchas veces nosotros nos pusimos en la posición de que Dios es el nombre, de que Dios es la necesidad, de que Dios es la desesperación, pero no es eso Dios. Dios es el amor, Dios es la oportunidad, Dios es la única razón de nuestro vivir, Dios es nuestra propia forma de existir, porque Él nos conoció y Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Valorar a Dios es saber de que todo lo que nosotros observamos es hecho por un Hacedor. Este Hacedor, el Señor Jesucristo, ha hecho grandes cosas, ha hecho grandes maravillas y ha decretado grandes bendiciones para nosotros. Quiero compartirle lo siguiente a usted. Hay que amar diariamente a Dios. Amar es actuar en la mejor forma. Amar es respetar sus principios. Amar es vivir conforme a sus mandamientos. Amar y valorar a Dios es poder sentir de que todo lo que yo digo y hago está conforme a la voluntad de Dios. En la sociedad en que nosotros estamos, hemos perdido ese sentido. Nosotros hemos perdido la validez de nuestros corazones para con Dios. Yo tengo algo aquí que vale la pena que usted lo observe y creo que allí puede mirar. Le hago una pregunta. ¿No es hermoso? Pero esto es hecho por un artista. Un artista que tuvo que utilizar sus manos, sus dedos, un artista que tuvo que utilizar las cosas superficiales como lo que es la pintura para plasmar el color. Sin embargo, cuando usted ve aquí los colores, y usted puede tomar una rosa, puede tomar de cualquier color que fuere esta rosa o una planta, usted va a descubrir que estos colores no tienen la misma perfección que lo que es en lo natural. Eso es Dios para nosotros. Es lo natural, es lo real. Eso es lo que tiene que ser Dios. Ya no de religión. No podemos hablar de religiosidad si nosotros no hemos entendido todavía lo que nosotros somos. Y para entender lo que nosotros somos, necesitamos entender a Dios que ha hecho tantas cosas. Mi amigo, mi amiga, Dios ha dispuesto a nuestro corazón para poder vivir y experimentar las razones de una formación espiritual, no superficial, sino verdadera. Nuestra psiquis está preparada solo para reaccionar en los momentos del dolor, en los momentos de la tristeza. Pero yo quiero decirle, no necesitamos llegar a esos puntos, sino que primero tenemos que valorar a Dios. Por eso el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos habla de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo me pongo a pensar y de pronto me pongo de esta manera, yo comienzo a decir, ¿qué es el hombre? Como el salmista dice, ¿qué soy yo para que Dios se acuerde de nosotros? Pues ahí viene la respuesta eficaz. Usted es imagen y semejanza de Dios, por esto nosotros debemos valorar a Dios. Dios no es religión. Dios es una relación, y si Dios es una relación, nosotros debemos estar dispuestos para que la experiencia de valorar a Dios en nuestra vida sea primeramente presentada de una manera total, para que después sea de una manera parcial. ¿Por qué digo lo total y lo parcial? Si yo tengo lo total, entonces en las cosas individuales podré decir, aquí está Dios, parcialmente en esto, parcialmente en esto, pero en su vida Dios tiene que ser total. El mundo nos hace ver las cosas parciales de Dios. El mundo nos hace ver, y ya el evolucionismo como que a veces quiere resurgir, pero no hay posibilidad, porque no hay ninguna evolución en este mundo más que la evolución del estar más pegados a Dios.
Sí, hoy para la familia tiene que ser este precepto de vivir y decir, yo necesito amar diariamente, yo necesito pensar en aquel que hace las buenas voluntades, que hace las buenas oportunidades, que nos da cambiando lo malo por lo bueno, lo triste por lo alegre, lo desesperante por lo de la esperanza. Mi amigo, la oportunidad que tenemos en Dios es de que podemos acercarnos a Él. Antes usted no podía leer la Biblia. Antes no podía ver el rostro de quien le hablaba de Dios. Pero ahora usted y yo podemos hablar de Dios. Cuando yo puedo tocar mi cabeza, cuando puedo tocar mi rostro, yo puedo descubrir, ¡ay! Esta es excelencia de Dios. Esta es la maravilla de Dios que ha hecho a la perfección lo que nosotros hemos necesitado. ¿Estamos dispuestos para tener un cambio de vida? Pues ese cambio de vida viene cuando amamos diariamente a Dios. Y si amamos diariamente a Dios, quiero explicarle, eso significa de que usted está valorando a Dios por lo que Él hizo. Dios hizo algo grande. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si ahora usted está desesperado sin saber su futuro, pues esta es la oportunidad que sepa. Cristo murió para darle vida eterna. Volvemos después de la pausa. Vuelto para continuar con este tiempo un día más. Este es un programa que solo queremos compartir como Iglesia Fraternidad Cristiana, de que usted pueda ser aquel nexo de la experiencia de aquel valor que Dios tiene. Por favor, en el mundo todos quieren quitarle el valor de Dios. Se dice de que no existe Dios. Se dice de que no hay Dios, se trata de decir que es pura idea, se trata de que es solo una superstición, pero no es eso Dios. Cuando usted ve sus manos, aun cuando vemos en las condiciones humanas en las que nos encontramos, no hay otra cosa que decir, es que Dios tiene poder. Ajá. Usted está pensando y diciendo, ¿y qué en aquellas deformaciones? ¿Qué en las cosas físicas que se ha dado? Tiene toda la razón. Pero también está Dios allí, porque Dios hace grandes cosas. ¿Usted ha escuchado de Tony Meléndez? Pues yo anhelo que usted pueda ver algún momento de Tony Meléndez. Nick, otro hombre que acaba de casarse hace poco tiempo, no tiene brazos, no tiene piernas, pero tiene una sabiduría, pero tiene una forma de poder decir, si no fuese por Dios, nada hubiese podido hacer. Estamos en este tiempo de victoria. Estamos en este tiempo de paz. Estamos en este tiempo de seguridad. Pero si es que hay Dios en nuestro corazón. Y si no, será todo lo opuesto. Que estamos solo en una experiencia contraria. No hemos encontrado vida, no hemos encontrado paz, no hemos encontrado la tranquilidad, no hemos encontrado nada. ¿Por qué? Porque no hay Dios. La violencia, la maldad, el odio, todo lo que dice que es el fruto de la carne, o más bien las obras de la carne, dice que es inmundicia, lascivia, fornicación, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, celos, orgías, borracheras, cosas semejantes nos han separado de una buena relación con Dios. La gente está desesperada solo por tener tiempos cortos con Dios, pero si es que tiene alguna necesidad. Le escuché a una mujer que me llamó la atención mucho. Atendía un caso, y esto es caso cerrado, se llama así, la doctora Polo.
Y ella hizo un cuestionamiento interesante a un hombre que le escribía una carta a su mujer, porque ésta le quería abandonar, y desde la cárcel le escribe una carta diciéndole: he cambiado, ahora he conocido a Cristo. Y ella hizo una pregunta a la doctora. La pregunta fue: ¿por qué tienen que conocer a Cristo? ¿Por qué tienen que conocer a Dios cuando viene lo peor? ¿Por qué? La maldad del hombre es muy inmensa. Y dice que en los últimos tiempos el amor por mí mismo se acabó, cuanto más por Dios, si no lo cuidamos. Mi amigo, mi amiga, cuando hablamos de Dios, automáticamente tenemos que hablar de la experiencia del poder que tiene este ser supremo, que creó todo lo que tenemos. Nadie ha podido crear una célula, nadie ha creado porque ha tenido que coger de otra célula para crear algo. Nadie ha podido crear lo que no existe, han tenido que aprovecharse para coger lo que ya existe para crear algo y decir: ah, hemos creado. Pero dice Dios que Él creó de la nada. El libro de Génesis comienza diciendo de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que no había nada, y Dios comienza a crear las plantas, comienza a crear los animales, comienza a crear la luz, comienza a crear la oscuridad, comienza a crear los cielos, comienza a crear todo lo existente, comienza a crear. Y dice cada parte de Génesis 1: y vio Dios que era bueno. ¿Sabe? Esto es lo que Dios vio. Lo que un hombre, cuando se pone en el arte, comienza a descubrir y después observa y dice: wow, esto me quedó bien. Ya me imagino la emoción de Dios cuando creó a los animales. Y corría a cada animalito y dice: ah, me quedó muy bien. Y después le crea del polvo al ser humano, al hombre, a Adán. Y después pone hálito de vida, sopla. Y cuando le ve, dice: wow, esto me quedó muy bien. Quiero decirle, mi amiga, usted quedó muy bien. Mi amigo, usted quedó muy bien. Familia, ustedes quedaron muy bien, porque ustedes son creación de Dios. Cuando yo puedo palpar y siento mi boca y mi nariz, yo digo: wow, qué Dios para grande tenemos, y tengo que valorarlo. No tengo que respetarlo porque me han enseñado en la religión, sino que tengo que respetarlo y amarlo porque me ha dado una vida, una diferencia y una renovación. ¿Qué es lo que usted está pensando hoy día de Dios? Y quiero acercarme un poco más para decirle a usted: ¿qué es lo que piensa usted de Dios? ¿Será que se ha dejado convencer de que Dios no vale la pena? ¿Se ha dejado convencer de que Dios no tiene autoridad? Pues le doy una noticia: Dios tiene toda la autoridad, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Me emociona pensar en lo que Dios ha hecho en usted. Me emociona pensar en todo lo que Dios ha activado en su vida. Me emociona pensar en todo lo que Dios quiere hacer para usted. Pero me entristece pensar: ¿será que cree o no cree? ¿Será que va a tener la fe o que no va a tener la fe? ¿Será que va a vivir y experimentar el Espíritu de Dios o no? ¿Será que no va a descubrir de que Dios está allí? Jóvenes, para ustedes, las emociones de luces, cámara y acción le han desvirtuado la verdad de su corazón. Le han desvirtuado la verdad de que usted es una persona valiosa. Pero ahí es donde usted sabe pensar, joven: ¿qué va a pasar cuando los años sigan adelante? ¿Será que dice la palabra del Señor en Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y los años en los cuales digas: no estoy contento de lo que me está pasando? Joven, jovencita, ¿está contento con lo que le ha pasado? ¿Está contento con el ritmo de vida que lleva? ¿O está hastiado, tan joven y está hastiado? Hace poco, las noticias nos dieron una triste información. Un joven más o menos de 33 años se lanzó de uno de los centros comerciales de nuestra ciudad.
se lanzó con un grito fatal. Y cuando le encontraron entre sus bolsillos, en sus pertenencias, una nota decía lo siguiente: por favor, si me quedo medio muerto, no permitan que yo siga viviendo. ¿El hombre tiene derecho de la vida? ¿El ser humano tiene derecho de quitar la vida, de quitarse a sí mismo? ¿El ser humano tiene derecho? No tiene derecho. Eso significa que no hemos valorado a Dios. Y usted necesita valorar a Dios. Usted necesita vivir en Dios. Usted necesita subsistir en Dios. No importa todo lo que viene. No importa todo lo que suceda, no importa todo lo que exista, hay algo maravilloso. Eso es la presencia de nuestro Dios en nuestros corazones. Valorar a Dios también es examinar que yo estoy creciendo cada día en mi paz, en mi tranquilidad. Ya no tengo desasosiego en mi vida, ya no tengo esos arranques de ira. He cambiado. ¿Por qué? Porque Dios está sobre mí. Nosotros necesitamos también tener una existencia de crecimiento personal con las bendiciones de decir: es que Dios ha hecho una obra sobre mi corazón. Mi amigo, cuando yo puedo leer lo siguiente, dice: creer en el amor es poder pensar si es que el hombre está dispuesto. Dios enseñó a todos para distribuir el amor a los demás, amigos y enemigos. Pero es necesario traer nuestra vida como una ofrenda de que yo soy lo más grande y soy la obra maestra del Dios creador. Mire que usted es obra maestra. Y por eso hoy tengo que compartir y tengo que decirle: es un día más. Al final quiero que usted haga la oración. Tal vez usted está desesperado. También allí están los números telefónicos. Estamos listos para atenderle. O le esperamos en la dirección que usted encuentra. Y queremos decirle: este ha sido un día más. Este ha sido un día de gracia para reconocer que Dios tiene valor y que yo soy, usted es el que puede dar mayor valor a Dios. Hasta pronto. ¿Tienes un vacío en tu corazón? Solamente puede ser llenado por aquel que todo lo puede, por aquel que murió por ti, por aquel que te ama. Jesús, si tú quieres cambios en tu vida, haz esta oración. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Creo en tu muerte y resurrección por mí. Perdóname, hazme limpio y llena el vacío que hay en mi corazón. Yo te seguiré, serviré y amaré por el resto de mis días en esta tierra. Gracias por una nueva vida en ti. Amén. Si has hecho esta oración en este día, comunícate con nosotros. Estamos ansiosos de oír lo que el Señor ha hecho en tu vida. Aleluya, aleluya.